¿Cómo están, Vinotinto? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de AV Podcast. Les recuerdo que esto es una producción de La Lata Producciones. Pueden ir a seguirlo porque ellos se encargan de hacer todo tu contenido digital, lo que necesites, para tus redes sociales. Falleció Diego Armando Maradona, por eso tenemos esta camiseta celeste y blanco, y bueno, unas rayas gris, pero no tengo camiseta de Argentina. Y quería hablar de este tema con ustedes. Quizás no tanto en profundidad de la persona que fue Diego Armando Maradona, del jugador que fue Maradona, de lo que aportó o no al fútbol, sino de cómo se ve, cómo se veía, bueno, cómo se ve, porque cómo se ve a Maradona en Venezuela. Y es que claramente hoy la tendencia es Maradona. Creo que incluso la segunda noticia más buscada en internet, en la historia del internet, porque como saben, la primera de hace unos meses fue cuando Messi anunció que se iba del Barcelona. Creo que hoy, al momento de estarlo grabando, esa es la segunda. Ojo, al momento de yo grabarlo, quizá mañana ya haya sobrepasado esa. Y es que a todos nos dejó en shock. A pesar de todos los problemas de salud que había presentado Maradona últimamente, de que, bueno, claramente es un tipo que no fue muy sano en los últimos años de su vida, nos cayó por sorpresa. Quizá si hubiese fallecido Maradona hace un tiempo, cuando sucedió lo de su problema en la cabeza, quizá no hubiera causado tanta sorpresa, más si shock. Ahora causó shock y sorpresa, porque era algo que no nos esperábamos. Igual es el 2020, puede pasar cualquier cosa, y es otra más de esas que nos está dejando el año. ¿Cuáles han sido este tipo de comentarios que he visto en las redes sobre la muerte de Maradona por parte, obviamente, venezolanos? Porque, bueno, si estás viendo esto de otro país, soy de Venezuela y se sataniza mucho lo que fue Maradona. Claramente en el resto de Latinoamérica también, una parte de la población, por el tema de las drogas, por el tema de sus excesos, aunque no sé, no me gusta llamarlo excesos, porque claramente las drogas son malas, así sea un poquito o sea un exceso, pero en fin, los excesos fueron lo que lo llevaron a eso, los excesos. Y por otro lado está Venezuela, que la población venezolana no solamente lo tiene encasillado por eso, sino también por el tema de su ideología política, que es algo que, bueno, como saben, el venezolano está loco, me incluyo, porque todo lo politizamos, todo lo llevamos a ese nivel, y claramente Maradona tuvo una estrecha relación con el gobierno venezolano, con el gobierno socialista de Venezuela, incluso hasta hace no mucho, creo que hasta el año pasado, incluso cuando se buscaba, a principios de este año, mejor dicho, cuando se buscaba un sustituto para Rafael Dudamel luego de que abandonara la selección, sonó el nombre de Maradona. No se dio, porque se imaginan que hubiera fallecido estando él en el cargo de la Vinotinto. Eso sí me hubiese dolido un poco más, porque habría cortado un proceso que pienso no iba a ser muy bueno para llegar a otro, pero ese no es el punto. El punto es que, tomando en cuenta el pensamiento y la manera que tiene el venezolano de llevarlo todo a la política y de mezclarlo todo a la política, queda embarrado, queda manchado, queda incluso hasta, no sé, olvidado por algunos lo que pudo haber hecho o no como futbolista y lo que pudo haberle aportado al fútbol. Claramente eso, sumado al tema con las drogas, le resta, no sé, mérito, pero por lo menos como lo ve alguna parte de la población aquí en Venezuela, es así. Y no digo que esté bien, tampoco que esté mal, simplemente es algo que se ha venido formando parte de la idiosincrasia del venezolano. Incluso he visto cómo llegan a satanizar a Deina Castellanos por no tener incluso ciertas opiniones, sino por no darlas. Es incluso lo que hablaba en el episodio de ayer con los muchachos: se critica a Tomás Rincón por no jugar, se critica a Deina Castellanos por no, digamos, apoyar públicamente a la oposición
del gobierno de Venezuela, cuando se ha explicado ya y se ha dicho en múltiples oportunidades que no puede meterse en temas de política, porque incluso Deina es la única figura venezolana que representa a la FIFA. Son temas profundos que cuesta explicarle a este tipo de personas. Entonces imagínense a mí explicándole a un opositor súper radical, que obviamente no está tan mezclado con el fútbol, pero obviamente puede tener sus conocimientos básicos, que Maradona fue un buen jugador de fútbol y que obviamente será recordado para siempre. Pero viene la otra parte: no, pero es que él fue una mala persona, estuvo mezclado con Nicolás Maduro, con Hugo Chávez, con Fidel Castro y aparte era drogadicto. Bueno, horrible, sí, es horrible. Pero hay que saber separar los contextos. No sé si quieres le muestras este video, le envías este link, si lo estás viendo, alguna persona que tenga ese pensamiento, es que hay que saber separar los contextos. Maradona obviamente nunca lo vi jugar, soy muy joven para haber visto Maradona jugar, pero quedan registros en videos y obviamente no puedo negar la calidad de jugador que fue, no puedo negar todo lo que le pudo haber dado a la selección de Argentina o todo lo que le pudo haber dado al Napoli. Indudablemente Maradona fue un crack y será recordado por eso en el fútbol. Por otro lado, como sus decisiones horribles, sus cosas nefastas que pudo haber hecho, decisiones o simplemente ideologías que simplemente pudo haber tenido, porque cada quien es libre de pensar como quiere y bueno, él la tuvo, ya haya sido porque en serio creía en eso o por otra razón, pero las tenía, no las comparto, tampoco me gusta respetarlas, pero no queja de otra. Bueno, ¿qué más? Han existido personas que han formado parte de malas ideologías y han hecho cosas verdaderamente horribles. Bueno, ¿qué hizo Maradona? Digamos, le dio un apoyo a una ideología que no se quiere en Venezuela y que por más que se quiera o no, Maradona es una figura, era una gran figura pública a nivel mundial. Lo sigue siendo, porque se está hablando de él y siempre se va a hablar de él por lo polémico que pudo o no haber sido. Entonces, para ir cerrando, ¿qué puedo decir con respecto a este tema? Aprendan a separar este tipo de ideas que se pueden tener de una persona. Porque por lo menos yo puedo hablar siempre de fútbol con ustedes, pero yo cuando estoy con mis amigos no necesariamente hablo de fútbol, y eso no quiere decir que no sea una persona a quien no le guste el fútbol. No sé si me explico, no sé si el ejemplo queda muy en idea con lo que estamos hablando, pero lo que quiero dar a entender es que respetemos a Maradona como jugador. Hay que claramente respetar todos estos homenajes. Seguramente se viene una cantidad de días de duelo, de homenajes en Argentina. Incluso leí algo por ahí que en mi ciudad, o sea, en una ciudad de Venezuela, se iba a tomar un luto. Bueno, también hay que tomar en cuenta y entender que los políticos de nuestro país no sirven. Obviamente no comparto eso porque Maradona primero no es venezolano. Obviamente sí fue una figura grande del fútbol a nivel mundial, pero no veo tampoco como que esa necesidad. En fin, es un tema de idiosincrasia, es un tema que se puede cambiar muy poco, porque si incluso se critica a nuestros propios futbolistas, a nuestras propias figuras dentro del fútbol nacional, imagínense cómo lo es y cómo lo será en un futuro con figuras internacionales que terminen apoyando o no una causa dentro de Venezuela. Claro, pero cuando se hace aquí adentro ya ese es otro tema. También otra frase que vi por allí a destacar: Venezuela no es el centro del mundo. Claramente es el centro de nuestro mundo y de las personas que nos podemos considerar nacionalistas o no, porque queremos que la situación en Venezuela cambie, porque queremos que todo gire alrededor de nosotros para que ese cúmulo de energías favorezca a nuestro país. Pero eso no es así. Hoy se murió, hoy falleció uno de los mejores jugadores que ha pasado por la historia del fútbol, pero también murió una persona que su personalidad, digamos, no fue muy buena. Recordémoslo como el jugador que fue, recordémosle como lo que pudo aportar o no al fútbol, y que quede eso allí. Porque bueno, hablar de lo malo ya es otro tema.
Sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio. Recuerda darle like, compartirlo, comentarlo y seguirme en mis redes sociales. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.